Muchas gracias. Está flojito. Muchas gracias. Bienvenidos, gracias a todos. Voy a empezar eh, dibujándoles el esquema de contenidos que voy a desarrollar a lo largo de, de mi intervención, que va a ser de unos 60, 70 minutos. Me parece necesario hacer una presentación del tema y situar, antes de entrar en el, en el estudio propio de la, de la tabla de Caronte, situar al pintor, a su época, los antecedentes en la pintura flamenca y en la pintura de, de paisaje, y dedicar al final de la intervención cinco minutos a hacer una, una conclusión para eh, reflexionar sobre lo, lo que hemos visto. Decía que me parece importante presentar eh, la exposición, porque va a ser la oportunidad que tenga de explicar por qué voy a contar a patinir, por qué lo voy a contar del modo que lo voy a hacer. Eh, cuál va a ser el, el mapa mental que voy a seguir, es decir, todos los m, asuntos y, eh, que vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo de la exposición y confesarles eh, mi flechazo con, con Patinín, mi flechazo con Caronte, mi flechazo, mi enamoramiento de, de, de la obra de arte. Así es como, como soy yo, como me siento yo eh, en estas tres imágenes, en este momento. Ha dicho Daniel en la presentación, pues eso, que tengo un bagaje en el campo de las bellas artes. Yo no soy un historiador del arte, mis objetivos son otros. Eh, es decir, eh, voy a contar cosas que tienen que ver con la historia del arte, pero yo vengo del mundo de, de lo visual, del mundo de, del arte. Yo me siento en estos momentos como este San Juan Bautista de Patinir predicando. Es decir, voy a difundir... ¿Cuál es mi verdad? ¿Cuál, cuál es eh, la manera en la que entiendo yo el arte? Yo lo entiendo principalmente, yo, o, en, <coughs> o en primer lugar, perdón, desde la belleza. De manera que me siento, en primer lugar, como un predicador. Pero en mi condición de técnico de museos, entiendo que eh, quien asiste a un acto como este, a un acto de, de formación, de educación, quiere saber algo más que, que, que lo bonito que le resulta el cuadro a alguien. De manera que me siento como un cribador, como un rastreador. Los técnicos de museos, eh, gestionando las colecciones, trabajando en los museos, son instituciones que no lo son, pero tienen colección, lo que hacemos básicamente es documentar, conservar y, muy importante, en, en, en esta conferencia, difundir. De manera que lo que voy a hacer aquí es, eh, lo que he hecho realmente para llegar hasta aquí es eh, cribar todo lo que he podido oír, ver, eh, leer sobre patinir para eh, dibujarles el mapa mental que veremos a continuación y que a cada uno de ustedes, cada uno con distintos intereses, por lo menos haya algo que les haya interesado. Y si me lo permiten, también me siento en este momento pues, como un premiado en Los Goya. Me siento muy agradecido. No, no voy a hacer el discurso de Pedro Almodóvar, pero sí, sí agradezco en primer lugar a, al museo la invitación, eh, la oportunidad que me da de compartir la pasión que siento por, por este cuadro de batinir. Les agradezco a todos ustedes que hayan venido y se lo agradezco porque siento que son curiosos, que son inquietos, que quieren entender la obra de arte, quieren acercarse y esta es una oportunidad de hacerlo. Agradezco a Patinir, a Patinir y a cualquier persona en el mundo de la historia del arte que haya hecho lo que ha hecho porque creo que ha construido un mundo mejor, un mundo más hermoso. Y no veo niños en la sala, pero bueno, agradezco a los padres que traen a sus hijos a los museos y a los niños que traen a sus padres a los museos. Este es el mapa mental. El mapa mental bueno, está hecho a mano, hay muchas flechas, muchas cosas que yo quería tocar. Este está reducido, es decir, llevo un mes con la cabeza hirviendo con patinir, pero lo que les quiero decir es que voy a contar muchas cosas. Eh, unas son interesantes, otras son más subjetivas, unas son más profundas, unas... Eh, necesarias para entender al artista pero en definitiva lo que decía antes si alguno de ustedes y a cada uno de ustedes hay algo que oyen o que ven y que, que, les, que les sirve me sentiré satisfecho. Eh, hay una cosa que me, me gusta recordar cuando, cuando hago una, una explicación delante del público y es que cuando salgan por esa puerta probablemente hayan olvidado casi todo lo que yo les he contado porque oímos y olvidamos pero vemos y recordamos. De manera que vamos a ver alrededor de un centenar de imágenes que espero que alguna de ellas o muchas de ellas sirvan para ilustrar lo que no podemos ver cuando estamos delante de la sala, delante del patinir o delante de cualquier obra de arte. Y este es el, el flechazo, es decir, para dar una primera pincelada sobre patinir tenemos que reconocerle su doble valor. Patinir ha pasado a la historia del arte porque es, entre comillas, el inventor del género del paisaje. Luego... Aclararemos esa afirmación de manera que hay un valor intelectual histórico en su obra, pero a mí me interesa en primer lugar el otro, el que cuando pisé el Museo del Prado por primera vez y estuve en la sala 56A me invitó a que, a que, a que contemplase durante un, un, unos segundos su obra y pum surgiera ese enamoramiento, pues con su azul, el azul que nos lleva al blanco. Es decir, eh, voy a hablar muchas veces de la obra de arte desde el corazón. Bueno, y con esto empezamos nuestro camino desde la oscura Edad Media hacia el blanco del horizonte de la laguna de, de Patinir. Vamos a ver unos breves antecedentes para situarnos en eh, o sea, cuándo surge Patinir y, y, y por qué surge, cómo está la pintura europea eh, en su momento y cómo era el paisaje antes de que apareciese Patinir. Lo primero que hay que ver es que eh, en el siglo anterior a Patini, en el siglo XV, eh, la pintura europea se focalizaba en dos grandes puntos. Italia, al sur, eh, era un gran productor de, de, de arte, pero que miraba hacia la antigüedad. El interés de los italianos estaba en recuperar la, la, el mundo greco-romano. En cambio, en Flandes, en el norte de Europa, el interés se centraba en la realidad, en lo que tenían a su alrededor. Hay un nuevo descubrimiento del mundo tras mil años, tras, tras esa eh, Edad Media, eh, en la que lo que prima es lo simbólico. Flandes, de hecho, eh, se va a convertir en un lugar exportador de arte, mientras que Italia es un lugar importador. Eso ya nos empieza a dar algunas claves de, 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 del el ambiente en el que, se, en que surge patinir. Flandes, por ejemplo, en... Eh, en esta, en esta imagen del, de, la, de esta miniatura, en Flandes ejerce muchísima importancia dos, dos hechos. Por un lado, la tradición mini miniaturística que existe en el país, que nos da unas obras muy pequeñitas en las que el interés está en el detalle y se hace de una forma muy brillante. Esos dos eh, elementos, eh, el brillo de los colores... Y el interés por el detalle se podrán desarrollar gracias a que surge, o, bueno, surge la pintura al óleo y se desarrolla hasta tal punto que la pintura al óleo ofrece una gama de colores inaudita hasta, hasta ese momento, muy variada y que permitía hacer lo que, lo que querían los pintores flamencos. Estas serían las dos generaciones que nos interesan de la pintura flamenca. Arriba tenemos eh, los primitivos flamencos, eh, van der Weyden, van Eyck, van der Goes. Esos son los, los iniciadores de esta escuela flamenca y a ellos les sucederán pues, el Bosco, Patinir uh, o Gerard David. O sea, en esta sucesión, en, 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 este, en, este, en estas escuelas es donde se inscribe la obra de, de Patinir. Afortunadamente nuestros monarcas sintieron una especial devoción por la pintura flamenca. Y esa es la razón que explica que tengamos tan buenas pinturas de, de, de todos ellos, de, de cualquiera de estos artistas, en las colecciones del Museo del Prado y en las colecciones españolas. En cuanto al paisaje antes de patinir, hay que decirlo primero, luego lo veremos, eso de inventor, bueno, patinir va a rescatar una fórmula que ya existe y la, la, la va a renovar. Estos son paisajes anteriores a, a patinir. Eh, en, en la pintura flamenca y vemos que siempre se muestra interés por el, por el paisaje. El paisaje aparece a través de una ventana. Es el lugar donde ocurren las cosas. Hay dos características que, que veremos luego en patinir, que es esa sucesión de colores. Empezamos en tonos tierras, luego nos vamos a los verdes y acabamos en los azules. Interesan elementos eh, muy específicos, muy, muy de observación de la realidad. Bien. Entonces hay una tradición ya en el norte que está, se está iniciando 100 años antes de que aparezca Patinir. Y conceptualmente es muy interesante recordar las palabras de Petrarca. Petrarca, un humanista del siglo XIV que intentó conciliar el mundo cristiano y el mundo grecorromano. Entonces hay un momento, eh, uno de esos momentos estelares de la humanidad que diría Stefan Zweig, en los que... Petrarca asciende el monte Ventú, que está al sur de Francia, llega a lo alto y uh, se, se emociona. No sé, en, él escribe una carta en la que explica qué es lo que ve, qué es lo que siente y el, el shock que le produce estar ahí y ver todo el mundo a sus, bajo sus pies, eh, esas, eh, las nubes por debajo de él. Eh, se emociona, siente como que algo trascendental está ocurriendo, se asusta se asusta y se recoge leyendo a san agustín pero el mensaje que lanza a partir de ese momento es que la realidad ya no va a ser igual a partir de, de entonces es decir él ha sentido dentro de sí una tensión que, que va a contar al mundo y que va a recoger patinir que es estoy viendo un mundo completamente nuevo quiero conocerlo pero al mismo tiempo siento que estoy de paso es decir durante mil años me han estado diciendo que la Tierra es el lugar del pecado, que estamos aquí de paso, esto es un lugar de tránsito. Todo ha sido simbólico, todo ha sido ordenado por, por, por la religión y eh, siente ese enfrentamiento dentro de sí. Y Patinir recoge, recoge ese mensaje. Es decir, Patinir, que tenemos? Tenemos a una persona que reconoce la obra divina, pero al mismo tiempo siente una nueva curiosidad. Ese es el enfoque que va a dar su pintura y su generación. Hay otros artistas que están lanzando fogonazos, dándonos apuntes de por dónde va ese interés que, va a que se está despertando en patinir. Leonardo, Leonardo da Vinci en estos estudios sobre el agua o Alberto Durero cuando dibuja, se recrea en dibujos, en papel, en la concentración representando elementos de la naturaleza, lo que están haciendo es intentar entender el mundo a través de su obra, a través del dibujo. ¿Vale? Son precedentes que ayudan a comprender porque cuando Patinir hace lo que hace, tiene éxito, es decir, el mundo se está preparando, cuando llega Patinir presenta su, su obra y todo el mundo la acepta, porque hay un cambio en la manera de, de entender la vida del mundo del hombre y de la pintura. Y esta pintura eh, de la derecha, esto es un Gerard David, que estuvo en la exposición de 2007 en el Museo del Prado, son las tablas exteriores del tríptico de la natividad, entonces... Abierto el tríptico, presentaba una, una escena religiosa, pero al cerrarlo, digamos en un lugar secundario, Gerard David muestra ese interés en, me interesa únicamente la naturaleza y no representa ninguna figura en la imagen. Y a, a, probablemente la, la obra de Gerard David la, la debió conocer Patinir. Vamos a ver ahora algunas cosas que necesitamos conocer de Patinir. Eh, para entender un poquito mejor su obra, vamos a ver algunos aspectos de su vida, de su obra, qué es lo que hizo, dónde está y cuál fue su influencia. Patinir decíamos que era eh, es un personaje enigmático. Sabemos muy poquito de, de su vida, eh, dudamos dónde nació, en qué año nació, no sabemos nada de su formación, pinta muy poco, es enigmático y es misterioso. El misterio que no deja de ser una una baza importante en el mundo del arte. Es decir, a mí me interesan las obras que no se leen de una, sola, de una sola vez. Es decir, está el enamoramiento, pero luego además está ese. Bueno, y es que hay algo más que no acabo de, de entender y que nos invita a profundizar, ¿no? a, a meditar delante de la obra de arte. Pero sí sabemos tres cosas seguras de él, que están documentadas en los archivos y que nos ofrecen claves para entender a Patinir. La primera, es que en 1515 entra en el Gremio de Pintores de San Lucas en Amberes. De manera que ya, ya sabemos dónde está. ¿Y dónde está? Está en el centro neurálgico del arte de ese momento. Amberes es la ciudad más importante eh, en el norte de Europa, produciendo pintura y comerciando, vendiendo, exportando pintura. ¿De acuerdo? El segundo dato que conocemos de Patinir es que en 1520 compra una casa lujosa eh, con motivo de su segunda, de su segunda boda. Eh, ¿Esto qué quiere decirnos? Pues explica el misterio, no desvela el misterio, pero nos está explicando que probablemente Patinir no necesitaba el dinero. Conocemos por las actas testamentarias de sus dos esposas cuando enviudan que eran adineradas, de manera que igual que sucede con Vermeer o con el Bosco, eh, ante Patinir, en Patinir estamos ante un pintor que... No necesitaba el dinero para, para vivir, de manera que no estaba preocupado por producir mucha obra. Y el tercer dato importante eh, que conocemos de su vida, objetivamente, es que en 1524, esta mujer, eh, Jehana Noitz, bueno, no es realmente ella, es el, las, las figuras femeninas las he extraído de un Kranach, de, de Kranach, un contemporáneo de Patinir. Pero para hacernos una idea del árbol genealógico, pues Jehana Noitz en viuda, esto significa que Patinir ha fallecido en 1524. Si en 1515 llegan veres, tan solo está activo nueve años de su vida, son muy poquitos. Pintó alrededor de 60 obras, de manera que cada año realizaba unas siete, una obra realmente, eh, realmente escasa. En cuanto a lo que no es eh, seguro, es, eh, al margen de esos tres datos eh, documentados en los archivos, es pues, eh, cuándo nace y dónde nace. Pero sí hay cierta unanimidad en que debió hacerlo, o bien aquí en Boubines-sur-Mer, eh, al sur de Bélgica, o, en, o más probablemente en Dinant. De hecho, la, la D, que aparece aquí, D. En Joachim eh, Patinier alude a Dianitensis, es decir, de Dinant. Los estudiosos suelen coincidir en que bueno, eh, en, en uno de estos lugares más probablemente Dinant sea donde nació. Estamos en, en Bélgica, estamos en el sur y lo más importante, el, la fecha eh, suele situarse a, alrededor de 1480, 85. 75 incluso he leído en alguna ocasión, alrededor de 1480, 1485 es cuando nace. Lo importante es dónde nace, es decir, y, y aquí yo creo que se pone en valor el hecho de, de explicar a Patinir en el formato conferencia porque vamos a ver algunas imágenes que nos sugieren, nos evocan qué debió ver Patinir cuando era un niño, es decir, él nace en Dinan, en Dinan o Bumbis, da igual, Nace en, en el entorno del río Mosa, nace en un entorno fluvial, nace eh, al lado de unos campos, de un río, que marcarán definitivamente eh, su ojo, su, su manera de ver el mundo y su, eh, estos escenarios quedarán grabados en su retina para el día de mañana volcarlos a la hora de pintar. Esta roca de aquí, por aquí se ve muy mal, luego la veremos mejor, la roca Bayard en, en una de las orillas del, eh, del, del río en es especialmente significativa. Bueno, sus paisanos le dedicaron una plaza, es el, el personaje más ilustre del lugar. El poeta Arthur Rimbaud también nació en la zona, pero creo que no en, en Dinan, y también se sintió muy influido por ese ambiente fluvial en su, en su novela. Y esta es sencillamente una fotografía, en mi opinión, definitiva. Es decir, esto es la laguna Estigia. Esto es el río Mosa. Y esta imagen eh, la pongo aquí relacionada con la biografía del artista porque eh, Dinan sufrió un incendio. En 1466 se incendia la ciudad, los padres de, de Patinir viven ahí, huyen, se reconstruye la ciudad y cuando el niño vuelve los padres debieron contarle lo que había pasado. De manera que ese, ese holocausto, ese incendio, esas escenas dantescas, eh, las debió retener también Patinir en su, en su memoria y son las que reproduce en, esta, en este purgatorio de, el, de la obra Caronte. Voy a referirme a, a, a cómo se habla de Patinir, cuál ha sido su fama. Eh, ¿Cuál ha sido su fama a lo largo del tiempo? En primer lugar, en, en su propia época. Es decir, eh, Durero, Alberto Durero, el artista alemán, viaja a los Países Bajos en 1520-1521, conoce personalmente a Patinir. Eh, Patinir le cede a un ayudante, le presta pinturas. Eh, Durero, agradecido, le regala algunos grabados, le regala unos dibujos de San Cristóbal, probablemente parecidos a estos. Eh, a este, este no es uno de ellos. Y eh, lo más importante es que Durero eh, le dibuja en un dibujo que se ha perdido, pero le escribe en su diario que es el buen pintor de paisajes. Es decir, eh, en ese momento Patinir era el paisajista, era el, el, el pintor. Que todos conocían y respetaban por el hecho de ser paisajista. Una palabra que además no se empleaba hasta ese momento en la historia del arte, es decir, se habla de pintores, escultores, artistas, eh, ayudantes, maestros, pero con se empieza a hablar de paisajista. Unos años más tarde, ya con Patinís fallecido, eh, gracias a Dominicus Lamsonius, un humanista que escribe una especie de um, catálogo de los pintores del norte de Europa. Y eh, el, el, también elogia, elogia a Patinir, dice que pinta paisajes, casas y precipicios, pero lo más importante es que gracias a L'Ampsonius tenemos la única imagen que conocemos de, de Patinir. Este debe ser el, el aspecto que tenía Patinir, probablemente grabado a partir del dibujo que hizo Durero. Y hay más referencias. Cito estas tres. La primera, Karel Van Mander, porque es el, el biógrafo del norte de Europa, sería el Vasari alemán. Y también, nuevamente, se refiere a Patinir como que tiene cierta manera personal de hacer cuadros de paisajes. En España, por poner dos citas, Felipe de Guevara, quien coleccionó pintura de, de Patinir, que luego vendería a Felipe II. Le, le sitúa en, en el podium del arte flamenco junto a, a Van Eyck y Van, Van der Weyden. Y un escritor, Fray José de Sigüenza, también eh, dice de sus paisajes que son excelentes. En definitiva, todo aquel que en época de patinir o en los años venideros, en los años siguientes, todos muestran respeto, admiración eh, y eh, reconocen la especialización de patinir en el terreno del paisaje y si nos vamos a la literatura científica a la bibliografía sobre Patinir que es escasa pero de muy alta calidad pues yo creo que hay que referirse a, a estas cuatro obras eh, Max Friedlander en 1931 es el, el primer estudioso que intenta compilar toda la obra de Patinir establece que hay 47 obras de su mano Robert Koch unos años más tarde reduce esa lista a solamente 17 y hay dos, eh, dos monografías sobre el artista. Esta de aquí, eh, la de Falkenburg. Es interesante, pues establece un símil entre la obra de, de Patinir y la peregrinación en la vida. Luego lo veremos cuando interpretemos el mensaje de, de Caronte atravesando la laguna, eh, pero esa es su aportación. Y este, este último de aquí me parece necesario incluirlo. Ponce y Barret en el año 80 lo que hacen es pues como yo, eh, maravillarse ante el azul, el azul de, de patinir, al que le muestran veneración. Y hoy en día, gracias a la exposición de 2007 en el Museo del Prado, esta es ahora mismo la gran referencia sobre el pintor. Es decir, el catálogo de, del 2007, eh, obra de Alejandro Vergara y otros autores, igual que la exposición, comisariada por el, por el conservador de esta casa, Alejandro Vergara, eh, lo que hace es... Eh, poner al día al pintor y crear la monografía más consensuada, más actualizada, realizada con mejores medios sobre patinir. Desde el punto de vista de los museos, me parece muy interesante porque es un claro ejemplo de qué se puede conseguir en un museo desde un museo en el campo de la historia del arte. ¿Qué podemos conseguir? pues tenemos los, los medios punteros a nuestro alcance. El Museo del Prado tiene su gabinete de, de documentación técnica. Podemos obtener fotos eh, infrarrojas de rayos X, ver el dibujo subyacente, ir al, al taller de restauración, tomar micromuestras, eh, investigar desde el punto de vista técnico la obra como no se ha hecho nunca. Y en un proyecto expositivo como el del 2007 se involucró a un gran número de personas, a un gran número de especialistas. De manera que lo que, se, lo que se crea es ese trabajo coral, unánime, que solamente una institución como el Museo del Prado o cualquier otro museo importante del mundo puede llegar a hacer. Y aquí me gusta detenerme especialmente... Esto es un audiovisual que se publicó con motivo de la, de la exposición. La exposición tuvo lugar en 2007, durante dos años el comisario de la exposición viajó eh, para ver los patinís, decidir estos sí, estos no, estos son de su mano. Y hubo un producto paralelo, distinto, eh, que es este audiovisual, distinto porque no explica patinís desde la historia del arte tampoco. Yo me siento más cercano al, al audiovisual que al catálogo. O sea, ¿qué es lo que hace? Hace una evocación. El, 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 documental. el documental lo que hace es acercarse al universo estético de patinir. Vemos las imágenes del río Mosa son del documental. La, la imagen de Dinan es del documental. La roca que veremos después es del documental. Hay una, pieza, hay una fotografía que al final por problemas técnicos no he, puesto, no he podido añadir, son del documental. El documental sugiere, evoca, nos sitúa en lugares en los que probablemente estuvo patinir. Y lo explica. Eh, desde la belleza. Es decir, el, el, el criterio que se establece a la hora de rodar el audiovisual es patinir es históricamente muy importante pero eh, desde el punto de vista plástico es realmente hermoso. Y es una manera que patinir eh, ofrece en bandeja de plata para que, para que la, la empleemos en la, en la historia del arte. Es decir, hay otros artistas más duros. Patinir es maravilloso para acercarse a él porque es, es, es acogedor. Y... Al hilo de, del catálogo y desde mi formación de, de técnico de museos, pues bueno, no, no puedo dejar de pasar esta oportunidad. Las fotografías no son muy buenas, pero esto es, esto es una golosina. Es decir, entiendo que de las 200 personas que pueda haber aquí, igual hay 10 que, que han tenido la oportunidad de ver esto. ¿Cómo se está...? Eh, montando una exposición de arte. ¿Qué ocurre detrás del museo cuando cerramos, cuando no se puede entrar, cuando no se puede pasar? Pues pasan muchas cosas, interviene muchísima gente, es un mensaje que, la, que lanzo. O sea, esto es trabajo de equipo, o son sea, museos, es mucha gente participando, cada uno hace lo suyo. Incluso eh, cuando montamos, eh, yo le estoy igual de agradecido a la persona que viene a limpiar cómo hemos dejado a la sala cuando ya dejamos acabada la exposición, como al comisario que ha pensado todo. ¿Vale? Este sería el aspecto final de la exposición y, y en el exterior como no la laguna la laguna es siempre la imagen emblemática y otra forma distinta de acercarse a, a la obra de arte a, a patinar en este caso pero yo creo que podemos extrapolarlo a, a otros casos es desde la literatura Javier Semprún que fue eh, ministro de cultura entre el 88 y el 91 eh, además de escritor de, de políticos fue un intelectual y en sus novelas procuraba introducir siempre a un personaje que era una obra de arte nos daba la oportunidad de darle una carga cultural a, a, a esa novela muy interesante. Y en La Montaña Blanca eh, el personaje que introdujo fue precisamente la Laguna Estigia. Y recientemente ha aparecido este libro, que no, no conozco, lo, lo confieso, Javier Maderuelo, pero he leído otras cosas de él muy interesantes, sobre eh, únicamente la tabla de, de Patinir. La, la producción de Patinir la vemos en tres sí. imágenes. A partir de 2007 se consensuó que hay... Se llega al consenso de que hay 29 obras de Patinir. Son las 29 que aparecen en el catálogo del Prado. Mejores, peores, más intervención del artista, del maestro o menos. Estas 15 serían eh, aquellas en las que participa Patinir exclusivamente o eh, alguien de su taller. Hay que, hay que entender que en Amberes el trabajo en el taller era, era eso, coral también, en equipo, cada uno tenía, había quien era especialista en pintar paisaje, eh, paisajes, figuritas, árboles, cada uno tenía su papel. De manera que debemos entender como que muchas manos intervienen en, en la realización de las obras. Estas serían las 15 eh, que se consideran de patinir, eh, su, mejor, su mejor obra. Las cuatro del Prado y la del Escorial entre ellas. Luego hay 12 más... Eh, más eh, formularias en las que la intervención de patinir es secundaria, pero está ahí supervisando y él dice, sí, esto es obra mía, serían estas 12, y dos más del, del círculo, en total 15, 12 y 2, eh, 29. No hay ningún niño de la ESO que me confirme, me he sumado bien. No hay niños en la sala, me ha llamado la atención. Y de, de, esta, de esta imagen quería comentarles una cosa también. Aquí tenemos a San Jerónimo. Eh, Patiní pintó unas... Nos han llegado 29, debió llegar a pintar unas 60, no mucho más. Y la mitad de ellas son San Jerónimos o huidas en el descanso a Egipto. Es muy significativo. Huimos a Egipto por un paisaje y Jerónimo se refugia en un paisaje. También dibujó, hay cinco dibujos en su mano, eh, este sería uno de ellos, todos ellos representando paisajes. ¿Quién coleccionó a Patinir? ¿Quién mostró interés por la obra de Patinir? Pues si recordamos a Petrarca pues aquellos que se interesan por esa nueva tensión, los humanistas, los eruditos, los nobles y los comerciantes. Los comerciantes, estamos en Amberes, fueron un, un público, una clientela estupenda para, para Patiní y las razones son obvias. Esto es un detalle eh, de una de sus pinturas en las que explícitamente está todo el mundo del comercio marítimo. Solo conocemos a un, a un cliente seguro que era Lucas Rem. Este es su escudo de armas que aparece en cuatro... En cuatro tablas de patinir. Era un comerciante de Habsburgo. Y este es Felipe II, que fue la persona que llegó a acumular más patinirs en, en la historia. Felipe II, eh, cuando se hace el inventario del Escorial, se cuentan 77 pinturas y 5 son, eh, son de patinir. Es un elevadísimo porcentaje, un 15% de la obra que tenía Felipe II en ese inventario pertenecía a Patinir. Y por eso tenemos los Patinir en el Museo del Prado. ¿Dónde se puede ver a Patinir? Básicamente en Europa. Hay cuatro obras en los Estados Unidos, eh, dos de ellas en, en, en Filadelfia, el resto está en Europa, curiosamente, de una en una. Los coleccionistas alemanes son dos diferentes y solamente hay cuatro lugares en el planeta, Amberes, su ciudad en la que desarrolla la, su carrera, Rotterdam, Viena y Zúrich, en, la, en las que podemos ver dos patinillas al mismo tiempo. Luego está, por supuesto, Madrid. En Madrid tenemos siete patinillas. Están los cuatro del Museo del Prado, el, nuestro Caronte, Descanso en la Vida Egipto. Y San Jerónimo, es decir, cualitativamente tenemos sus dos temas, cuantitativamente tenemos cuatro piezas, y las tentaciones de San Antonio. Y patinir aquí en lo alto de ese reconocimiento a nuestra genealogía en el Museo del Prado, en la Puerta Alta de Goya. Eh, habría que añadir la pintura del Thyssen, la pintura del Escorial y la del coleccionista privado madrileño. Y esta imagen me gusta. Aquí soy como más personal, yo soy, yo soy de patinir y, y más de patinir que del Bosco, pero si vamos a la sala 56A, el público mayoritario ha comprado la entrada porque quiere ver al, al Bosco y se arremolina en torno al Bosco, es maravilloso el Bosco también, pero yo soy más de patinir. Y yo siempre digo que aquí, esto es reflejo de lo que pasa en los cuadros, es decir, patinir es el pintor del ensimismamiento, es poético, misterioso, está calmado y el Bosco es más exuberante. El bosco está más cercano a los surrealistas y patinir está más cercano a los románticos. Si me lo permiten, para, para entenderlos, no hay niños y no hay jóvenes. He visto algún, alguna persona de 20 y algo, le estoy echando un piropo. Los jóvenes lo entenderían perfectamente si le dijera, es que eh, el bosco es U2, llena estadios, y Patinir es Bill Callahan, es un maravilloso, maravilloso desconocido. Bueno, y lo, lo, el... El corazón, el corazón de, 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 de Patinir, su fórmula. Patinir ha pasado la historia como, entre comillas, el inventor del paisaje. Hay que mm, aclarar esta afirmación. Es el inventor de una nueva fórmula de paisaje. Hasta él, hasta que él llega, lo que vemos es esto: una ventana y el paisaje al fondo. Vale. Las características de este paisaje al fondo aparecen en, en, en Patinir. Esto es el San Jerónimo. Entonces tenemos los primeros planos más terrosos, los, los intermedios más verdes y al fondo el azul. Eh, y la, la perspectiva vista de pájaro, lo que está más cerca se ve desde arriba, nos vamos alejando y la vista se convierte en telescópica. ¿de acuerdo? Pero Patinir eh, introducirá algunas novedades. Eh, ¿Qué novedades? Tres básicamente. Jerarquización. Localización y especialización. Patinir lo que hace es situar al paisaje como protagonista. Ya no lo vemos a través de la ventana, ya no es secundario. Es lo más importante del cuadro. ¿Y qué es lo que hace? Reduce el tamaño de las figuras. Gráficamente hay una frase que lo resume muy bien. Con patinir, una pintura que representa un paisaje con un santo se convierte en un cuadro en el que hay un santo en un paisaje esa es la diferencia, vale, hemos pasado, hemos cruzado un umbral, lo que está detrás se viene delante. En la época, eh, en la época de patinir, lo que estaba allí detrás, lo que estaba ahí en la ventana, al fondo, eso era los lejos, los lejos lo llamaban. Tú pintas los lejos y patinir trae todo eso aquí, de manera que yo creo que podemos hablar de los cercas con patinir. Patinir se especializa. Esto es un Aldorfer, un alemán, que pinta una escena en la que no hay figuras. Y hemos visto antes el Gerard David, la parte trasera del, del tríptico. En ambos casos no hay figura, entonces el paisaje no lo ha inventado Patinir. No, no. Patinir lo que va a hacer, Aldorfer pintó probablemente este paisaje y ninguno más sin figuras. ¿Y Patinir qué hace? Sistemáticamente solamente fi, f, eh, pinta su fórmula, siempre el paisaje, el paisaje, cada vez mejor, cada vez más personal, cada vez más fascinante. Solo pinta eso, no, no se va a otros géneros. De manera que esa especialización para él fue un, un, un punto a favor. ¿Y dónde lo hace? En Amberes. Y es el lugar donde las novedades cobran mayor, eh, mayor protagonismo y mayor difusión. Una cosa más, aparte de esa, eh, de, esa, de esa explicación de su paisaje desde la historia del arte. En el audiovisual aparece la artista Eva Lodge. Eh, y explica que a ella, aparecen varias personas, cada una dice qué es lo que le gusta de patinar. Son, son, yo me identifico con cada una de ellas, algunas las he descubierto, otras me, me refuerzan en, en mi amor hacia, hacia patinar. Eh, Eva Loch lo que dice es que en patinar hay un mientras, es decir, parece que cada, cada, cada figurita de las que él va dibujando, este, este San Antonio leyendo que esto es muy propio de Patrick también, incluir un lugar donde alguien se refugia, se ensimisma, sí ¿no? donde puede resguardarse, que está aquí. Mientras pasa esto, pasa esto. Están los demonios ahí con San Antonio, pero pasa esto también. Un, este está por, a, por aquí arriba, hay un señor paseando sus ovejitas. Bueno, y hay más, cosita, hay, más, hay más cosas. Es decir, efectivamente, hay como un tiempo propio para cada una de esas figuras. Hay que tener en cuenta que se ha descubierto América ya. Es decir, ya se ha descubierto, no se nos ha revelado, América a ya existía. Pero eh, el hombre europeo toma conciencia de que el mundo ya no es así de pequeñito, ahora es enorme. De tal manera que Patinir lo que hace es dibujar las figuritas más pequeñitas, es, un, es una... Una teoría que se suele denominar el paisaje del mundo, ¿no? por esos cambios. Y el último rasgo importante, atractivo, interesante a destacar de, de Patinir antes de pasar a hablar de la, de la laguna, es las rocas. Es decir, ese paisaje nuevamente del Mosa. Eh, unas rocas que obviamente están aquí. Si vemos las 29 pinturas, en 28 de ellas está, está la, la roca esta. ¿vale? Esto, está, esto es Fufoz, un poquito al este de Dinan. Y esta es la roca que hemos visto antes, que está aquí, a, los, a la orilla del río Mosa, un poquito más arriba aquí estaría el, el centro del pueblo, Dinan, y esta es la roca que debió ver Patinir una vez y otra en su niñez. ¿Y cuál es la estela? ¿Qué pasa después de Patinir? Pues eh, ya le reconocemos, eh, no que haya sido el inventor, es quien le dio el impulso definitivo al paisaje para que se, se desarrollara y se desarrollara como género independiente. Sus eh, coetáneos, este es Bledemes, eh, ya pintan pues, siguiendo lo que ha dicho Patinir que ya se puede hacer. Esto es como la historia del arte. Cuando aparece Gauguin ya podemos pintar los árboles azules, ya se puede. Y cuando aparece Van Gogh ya no podemos salir de la raya, ya se puede. ¿Vale? En eso eh, Patinir es un vanguardista. El término vanguardista es muy interesante, viene del mundo militar. ¿Y quiénes eran, quiénes eran la vanguardia? Eran los que iban por delante de. Existe la, retro, la retaguardia, pero existe la vanguardia. La vanguardia arriesga. La vanguardia va siempre por delante. Y a mí me parece que Patinir era un vanguardista. Esto es un Claudio de Lorena, es decir, Claudio de Lorena ya puede hacer sus paisajes. Patinir ha abierto, ha abierto el camino. Y en nuestro país, Velázquez, que gestionó las colecciones del rey, pudo ver el Patinir, eh, las cuatro tablas. Numerosas veces le rindo homenaje en este río, que sus meandros, ese, ese cielo azul en, en esta parte y en esa roca, ¿de acuerdo? Y decía antes lo del romanticismo. Yo creo que, efectivamente, yo voy a patinir en este eh, Caspar David Friedrich, este es el monje frente al mar y hay algo de la calma, del azul, de la paz, de la meditación que están en patinir y, y que están en, en, en los románticos. Esto es un respiro. Es un paréntesis, porque quiero, he hablado mucho y no quiero que olviden por lo menos estas tres cosas. Me he basado mucho en la imagen, ahí está, eh, veo y recuerdo. La, la cita entera es la siguiente, es, eh, yo la conocí eh, dando ponencias a profesores, porque el mundo de la educación es interesante, para mí me viene estupendamente porque es un gran altavoz, yo le cuento lo que hacemos los museos a los profesores y ellos traen a 500 niños cada año al, al colegio, los niños son el futuro. Perdonen que insista, yo tengo una niña de 12 años, maravillosa. Bueno, los padres que tengan una niña de esa edad, lo siento. Es difícil, es una preadolescente, todo va muy rápido hoy en día. Bueno, en definitiva, yo estoy encantado de ser padre. Yo soy técnico de museos, pintor, padre, marido, hijo. Bueno, pues veo y recuerdo. Y la cita entera es, oigo y olvido, veo y recuerdo, hago y entiendo. Si hiciéramos, entenderíamos. ¿Cómo, cómo podríamos hacer para, para entender a Patinir? Pues yo creo que ver el audiovisual e intentar hacer esa ruta. El próximo interrail que hagan es hasta los 26 años, el interrail. Bueno. Que se lo cuenten. Y luego que les digan los sitios buenos donde dormir. El próximo interrail, el próximo viaje, intenten empaparse de Patinir. Yo digo patinir, pero se puede trasladar a cualquier a cualquier cosa. Intenten hacer y entenderán. Intenten, intenten hacer un dibujo. Y entonces verán si eso lo hace mi hijo o no lo hace mi hijo. Un miro, por ejemplo. Bueno, los antecedentes, esta, esa frase me parece definitiva y la tenemos que recordar. La tensión de Petrarca. Es decir, Patinir mira al mundo, reconoce la creación divina, pero siente una nueva curiosidad. ¿vale? Y eh, lo de repetir sistemáticamente la fórmula de una forma cada vez más personal, más fascinante, más... más eh, más convincente y eh, una última cosa o sea, lo, lo de repetir la fórmula, es curioso que las primeras pinturas de Patinir son las que suelen estar firmadas eh, de manera que él lo, él lo que estaba es era consciente de que estaba lanzando un nuevo producto él ve, ve a, echa la vista atrás y dice, el mundo está preparado para algo más que este paisaje a través de una ventana, entonces él crea un producto, eh, sitúa las rocas, que es su firma es, eh, durero ponía su anagrama él, él pone una roca esto es un patinir lo cual ha, ha hecho que surjan muchas obras en el mercado del arte que parezcan patinir si no lo son y mmm, dificulten el conocimiento del artista pero al principio firma porque él está diciendo vamos a asociar patinir con este paisaje patinir con este paisaje va, va preparando a su clientela y luego esas firmas desaparecen el, el caronte no está firmado sus obras de madurez no están firmadas bueno, eso es lo que vamos a ver a partir de ahora. Vamos a, a, a ver ya algunas cosas que imagino que son las que pueden interesarle más a, a muchos de ustedes. O sea, ¿no? ¿Y cómo está pintado? ¿Y qué es lo que había debajo? ¿Y, ¿Y de quién era? ¿Y por qué se hizo? ¿Y dónde ha estado? Bueno, pues todo eso lo vamos a ver ahora. ¿Dónde ha estado? Cuando digo Caronte es Caronte atravesando la laguna Estigia. ¿no? Para, es más corto. Cuando digo Caronte, Caronte estuvo inicialmente, no sabemos dónde, no sabemos quién encarga la tabla, no sabemos quién es el comitente. ¿Me he saltado el comitente? Falta aquí una diapositiva. Es esta. Bueno, está en... el, el comitente no sabemos quién es, pero podemos intuir eh, por tres razones que era un hombre, eh, un humanista, un noble, un comerciante, alguien cultivado de interés moderno. ¿Por qué? Es una tabla exquisita. Es decir, comparando una, la, el caronte con una tabla inicial, los materiales son mucho más ricos. Eh, Patini utiliza la mucho más caro, pero mucho más resistente que la zurita. La tabla de roble está curada más tiempo, algo que se reservaba a piezas especialmente importantes o de gran tamaño. Y el estilo formal nos dice que eh, el artista ha madurado su, su fórmula, de manera que establecemos que la obra es aproxima, aproximadamente de 1520. Esa es la datación que hace Pilar Silva, la jefa de pintura flamenca aquí en el Prado. Vale, de manera que probablemente fue un, un humanista, un, un, una persona erudita. Pero lo que sí sabemos es que la primera vez que aparece el cuadro es aquí, en San Lorenzo del Escorial, en esas colecciones de Felipe II. Luego está en el Alcázar, afortunadamente se salva del incendio, y acaba llegando al Palacio del Buen Retiro, su ubicación anterior, hasta que llega al Museo del Prado. Siempre anotada en los registros como el bosco. No es hasta mediados del siglo XIX. Que Madrazo publica un catálogo en el Museo del Prado y la atribuye a Patinir y, y así desde entonces. El estudio técnico más golosinas. Yo creo que, claro, bueno, y me explico. En la sala no podemos descolgar el cuadro y darle la vuelta. Cuando apunte museológico. Cuando en el museo nos prohíben tocar o nos prohíben hacer fotos no es por capricho. Las obras de arte son maravillosas, pero son muy frágiles, son muy delicadas. Es decir, les afecta de gran manera la luz o la humedad que podemos llevar en la mano. Eso queda ahí, va haciendo su trabajo junto con lo, el, las partículas que hay en el aire. Es decir, no es capricho decir no toquen por favor la obra de arte, no la fotografíen, ese flash de, 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 de un segundo, una décima de segundo, hace el mismo daño que a lo mejor exponer a la obra a una luz de 150 luxes durante un año. Vale, Esto, esto sería cultura museológica que, yo mismo me he hecho la culpa porque desde los museos yo creo que no acabamos de saber explicarlo. Es decir, eh, educar en el museo no es solo esto, explicar cada una de las obras. Deberíamos explicar y cómo nos movemos en el museo. O sea, ¿Qué es lo correcto? ¿Qué no es lo correcto? Estamos en, en un medio social. y Es decir, inculcar cien, cierto respeto desde el conocimiento. Es decir, ¿por qué no me dejan hacer la foto? Cómprate la postal. No, no es lo mismo. Bueno. Vale. Entonces, en el estudio técnico vamos a ver algunas imágenes que no podemos ver en la sala por, por esos principios que decía y porque, porque no, podemos, no podemos darle la vuelta. Esta es el, la laguna, por detrás, desgraciadamente no puedo ver, no puedo ver la, la tabla, pero os voy a poner una, les voy a poner una imagen que, en la que sí la vemos. Sí vemos el marco, el marco es de 1924, es un regalo del duque de Alba al museo cuando él era presidente del patronato. Y esta imagen es muy interesante porque eh, es una radio, radiografía. Podemos medir, uh, uh, ajustar la, la definición. Y aquí vemos: aquí se ve una espiga de madera, aquí se ve otra, aquí se ve otra, y aquí se ve la división. El caronte está formado por dos tablas transversales de roble del Báltico, unidas a arista viva y ensabladas con estas espigas de madera. Esto es la la parte trasera del San Jerónimo. Pero yo imagino que la, la laguna Estigia debe tener la, una, una, una madera parecida. Eh, esta imagen la traigo para, para ver cómo en ese estudio técnico, lo, preparando la exposición de 2007, vino este especialista en dendrocronología. Repítalo en casa si, si pueden. Peter Klein de la Universidad de Hamburgo estuvo dos años estudiando nuestras tablas y otras más que fueron llegando al museo y lo que hacía en, en esta ciencia la dendrocronología es estudiar el, el crecimiento de los anillos y eso nos permite datar eh, en qué momento fue cortada la tabla y eso nos dice nos confirma que las cuatro tablas del Prado son de alrededor de 1500-1520, de acuerdo. Y ahora vienen tres imágenes especialmente atractivas. Es decir, vamos a comparar qué se ve en la pintura cuando estamos en la sala y qué se ve por debajo cuando utilizamos la tecnología de los infrarrojos de los rayos X. En este caso, esto ya lo hemos visto antes, el incendio de la ciudad al fondo, en el purgatorio, sería la, la parte derecha del cuadro de Caronte. Y esto es como lo dibujó inicialmente el artista. Entonces, yo intuyo aquí una roca, ¿no? aquí parece que hay más riscos. Es decir, aquí estamos ante un paisaje de riscos y él finalmente se acuerda del incendio de Edina probablemente y convierte esta zona de rocas en una ciudad. Es una manera de explicarlo. Eh, cada una de las cosas que les cuento aquí uno podría tirar del hilo y llegar a, bueno, y sí, y sí, sí y tal, y documentarse hasta que llegara a una conclusión quizá más convincente. Aquí pasa algo más atrevido y yo me atrevo a, a, a arriesgarme un poquito más. Aquí se ve la torre, esta sería la entrada. Esta torre de aquí es, es, eh, está dibujada inicialmente dos veces, aquí y aquí delante también, y más grande. Entonces, Esta torre que, que toma eh, Patiní del Bosco es, está representada en la tabla del infierno del juicio final que está en Viena. Eh, el Bosco es el pintor que influye más eh, a Patiní, y entonces aquí. Hay cosas que finalmente se vieron, la torre, eh, luego veremos el, la fuente celestial, pero eh, yo interpreto que él quiere ser menos bosco eh, en una pintura que requiere más ensimismamiento. Entonces decide atrasar la colocación de, de la torre y hacerla más pequeña. Y aquí es más obvio eso, es decir, este, eh, este paraíso eh, que aparece en la margen izquierda de, del caronte, Finalmente solo muestra una de estas construcciones redondeadas, muy bosquianas, cuando en principio había dibujado una por aquí, otra por aquí, parece que hay alguna más, de manera que se arrepiente y quiere ser más, más contenido. Esta imagen, que no pertenece a la laguna, pero explica otro, otro, otra parte del estudio técnico que se hizo de, del Caronte para para la publicación, para, para la exposición, es la micromuestra. Se toma una muestra mínima de, de pintura y ahí podemos eh, ver cómo se suceden las capas de materiales en la obra. Eh, básicamente, ¿qué hace Patinir sobre la madera? Añade una preparación, luego eh, le da una imprimación en un color grisáceo claro, dibuja, hace un dibujo... Lineal, sin apenas modelado, y luego añade los colores. Y en, con estas micromuestras eh, es con las que se puede obtener la información de que Patinir utiliza lapis en, en las capas más externas y azurita, menos resistente, más barata, en las menos, menos exteriores. Y esta imagen es eh, muy interesante. Esto sí se puede ver. Es decir, uno acude a un taller de restauración o hay museos que ofrecen la posibilidad de el taller visitable o hay un pasillito y se ve cómo trabaja el Tissen creo que lo hace. Entonces podemos ver cómo va variando la pintura eh, a medida que se va restaurando. El trabajo del restaurador, la verdad es que eh, es envidiable por por, eh, por lo que consiguen hacer, pero a la vez eh, es muy emocionante. Es decir, surgen en, eh, creo que es en el, en el San Jerónimo, en el laguito ese del fondo que aparecen dos cisnes. Los cisnes no estaban hace diez años. Fue al restaurarse la pintura, había un repinte, alguien había decidido quitar los, los cisnes y entonces aparecieron. y Además son muy significativos los cisnes, porque para patinar es el animal de la fidelidad. Él se casó con una mujer, falleció, se casó con otra. O sea, nos está lanzando ese, ese mensaje de, de yo, soy, yo soy fiel. Él era un hombre básicamente de, de principios. Él podía haber dicho yo soy tal otra cosa y llevarlo, llevarlo a cabo a rajatable. Entonces aquí vemos el amarillamiento del barniz el barniz oxidado, amarilleado, y si no se hubiera restaurado la pieza, no estaríamos viendo lo que pintó Patinir. Estaríamos viendo lo que pintó Patinir más 500 años de, de tiempo, de oxidación, de manera que es, es un trabajo encomiable y, y que nos permite ver la obra mucho mejor. Esta zona de aquí del Purgatorio también se limpió y lo que empezaron a aparecer es muchas figuritas que ahora se ven y antes, antes no se apreciaban. Y llegamos ya al al núcleo, al núcleo temático, al núcleo temático de, eh, de la pintura. Sí, es cuando me acerco. Sí, no me acerco y ya está. Sí. Perro muerde, no acercarse. No me acerco. Venía con la chuleta, pero bueno. Vamos al núcleo. Para mí es la parte más difícil, eh, pero bueno, yo espero darles alguna, alguna, alguna pista. La obra se divide, es, La obra es original dentro de la originalidad de Patinir. Es decir, uh, si la vemos entera, se o sea, Patinir, en lugar de esos ríos que van serpenteando eh, y esa sucesión de planos, el marrón, el verde y el azul, ¿qué hace? Pum, pum. Establece aquí esta parte central con el agua, a la derecha el infierno, a la izquierda el paraíso. Esto no, no lo pinta nunca. Falkenburg lo dice, dice, es, es inaudita esta composición. Nadie ha pintado esto antes, ni siquiera Patinir. De manera que es, es una obra especial dentro de lo especial que puede ser Patinir. Para mí es, es su mejor pintura. Es donde se muestra más personal dentro de lo personal que, que pueda llegar a ser. ¿no? Entonces vemos cada una de esas tres franjas. La de la izquierda, el, el cielo. El cielo, él se va al Génesis, se va al Apocalipsis, eh, lee las Sagradas Escrituras y va, describiendo, va, va pintando lo que, lo que él sabe que hay ahí, en el Edén la fuente de la vida, los cuatro ríos que emanan de ella, la, la ciudad de Jerusalén, la Jerusalén celestial, ¿no? con esta especie de catedral gótica. Un poquito más abajo, los ángeles, solamente, solamente tres ángeles. Este es muy importante porque este está mirando a Caronte y al alma y le está diciendo, este es el camino, es más difícil. Es más angosto, pero este es el camino de la salvación. Hazme caso. Hay dos ángeles más y muy llamativo, solo aparecen dos almas, esta de aquí y esta de aquí. Y esto responde a una teoría de la época. Había incluso un tratado que explicaba que eh, alrededor de 1520, que es cuando pinta Patini esta obra, solamente dos almas de cada 30.000 alcanzaban el cielo. Dos de 30.000. En Amberes vivían 50.000 personas. Así que Patini tenía sitio. Y había que disputarse las otras tres, tres, tres <laughs> plazas. Pero es decir, el Edén está poco concurrido. Nos está lanzando ese mensaje patinir. Aparecen símbolos cristianos, aquí está el unicornio, un gamo, el pavo, los dos conejitos, Sempluna habla de los conejos, yo no he sido capaz de verlos en todas las obras, pero bueno, en esta están ahí. Esto es imposible verlo probablemente en la, en la, en la obra, en la sala. Y la parte inferior de, del paraíso con más símbolos cristianos. Aquí, créanme, hay un coral rojo, aquí hay un gladiolo floreciente, habría otro un poquito más para acá, elementos que aluden a la pasión de cristo es decir patinín nos está diciendo cristo sufrió pero eligió el camino correcto llevó su carga y alcanzó el paraíso sigan este, este modelo estos son detalles que puse con, con la idea de que se viera un poquito mejor pero bueno el unicornio está, está ahí y eh, en el otro lado el infierno lo primero que nos llama la atención es mucho más concurrido Mucha más gente en el, en el infierno. Este sería el incendio del que hemos hablado. Un poquito más abajo, la torre, con símbolos eh, demoníacos. El, el más demoníaco de todos, esta hilera de sapos esculpidos en la entrada de, del, al infierno. Aquí hay un sapo vivo, hay serpientes. Y está el eh, can cerbero, eh, perro cerbero o can cerbero de tres cabezas que guardaba la entrada al, al Hades. Y, y del que solo supo escapar Orfeo con su música gracias a la cultura y un poquito más abajo eh, el mundo engañoso del primer plano que será el que haga que el, que el alma se deje llevar y a pesar de esta alusión al demonio el papagayo o esta otra eh, un simio un, un mono eh, hace que el infierno en este tramo parezca, parezca un paraíso. Entonces, ah, y, este, y esta figura, que era imposible verla en grande, esto es el hombre defecando, que sale en un par de pinturas de patiní, también se refiere al, al diablo. Y lo más difícil, dentro de lo difícil, es, eh, es, es esa parte central. Ahí está eh, temáticamente lo, lo, más, eh, lo más complicado del cuadro. Caronte, el agua, en primer lugar el agua, que se torna desde, lo, de, desde la densidad, de la del primer plano más verdosa a azul en, en, en el final, pero el agua es protagonista de la pintura. Caronte, eh, retratado según la Eneida, es decir, eh, Dante le dibuja como alguien más, más, más malvado, más diabólico, y eh, Virgilio lo hace como un ser un poquito uh, uh, de broma, de, de ahí que, que le ponga con esa barba desaliñada, el pelo también, está semidesnudo, y el alma que mira hacia el lado izquierdo porque ya ha tomado su decisión. Entonces, ¿qué interpretación podemos hacer de, de, de la tabla? Pues, pues hay varias. Eh, la primera, la que debió hacer el contemporáneo de Patinir, aquella persona que conocía el lenguaje que se utilizaba en ese momento, eh, conocía las referencias bíblicas, está viendo un, una representación en, en imágenes de lo que dice San Mateo. Ancha es la entrada al pecado, estrecha y difícil la que lleva a la salvación. Este es el engaño, lo que parece que va a ser, luego más arriba hasta el purgatorio, es, es una eh, invita a entrar, esta es una zona más arisca, eh, más serpenteante, no vemos lo que hay más allá, de manera que eh, Patinir lanza el mensaje de eh, reflexiona, ser responsable, no, no vayas a lo fácil. Eh, porque la decisión te corresponde únicamente a ti, es, es decir, lo que tú elijas va a ser tu eternidad, es el momento trascendental de tu vida, el, el más importante. Lo podemos leer más allá de, del 1515, es decir, Patinir ha, ha sobrevivido estupendamente 500 años, o sea, lo vemos hoy igual de fresco que entonces y Patinir nos está diciendo «este eres tú que me estás viendo». Ser responsable de tus, de tus actos, eh, reflexiona qué es lo que vas a hacer. Esto es muy fácil. Esto es más difícil, pero te lleva a un, a un lugar mejor. Y seguramente te sientas más satisfecho cuando superes esta dificultad. Y aquí viene la lectura de Falkenburg, lo de las imágenes de patinir como una representación del peregrinaje en la vida. Fal Falkenburg decía, somos peregrinos. Esto es un camino y está lleno de trampas y de peligros. El mal siempre está ahí, pero podemos superarlo. Falkenburg hace una lectura antitética de las pinturas de Patinir. Está el mal, pero también está el bien siempre. Uno puede elegir a ese señor que está arando su, su, su campo de cultivos o mmm, asaltar al caminante. Es decir, están las dos opciones. Solo nosotros somos responsables de cuál de ellas elegimos. Y en esta imagen Caronte que nos está mirando un poco de reojo nos está diciendo se ha equivocado. O sea, hay un mensaje pesimista en esta, luego veremos el mensaje optimista. Hay un mensaje pesimista de algo que no hemos hablado todavía y es: eh, Patinir vive un momento especialmente conflictivo en Europa. Hay, son las largas guerras de Flandes, ha estallado la reforma protestante, pero todo eso parece que no está en su pintura. Parece que, que él sencillamente nos cuenta lo bueno, pero no. Hay una lucha entre el bien y el mal siempre en sus, en sus obras. Nos ofrece las dos opciones. Y eh, para acabar, eh, formalmente, ¿cómo, cómo, cómo hace esto patinir? Pues lo, lo hace con ese azul maravilloso. Es decir, el, mi flechazo, mi flechazo fue el azul, ah, un azul que, 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 me, que me produce muchas sensaciones, me, me transmite calma, profundidad, misterio. Como decía Jorge Semprún, te invita a una meditación creativa. O sea, estamos delante del cuadro y hay un rum Yo me siento abrazado, eh, acogido. Es, es, es muy agradable y plásticamente es bellísimo. Y es esa, es, luego, afortunadamente, uno lee sobre Patinir. Yo, el, el primer pecha, pe, flechazo siempre tiene que ser este: ¡Pum! Veo el azul y me enamoro. Y luego ya cada cual, me encanta Patinir, voy a leer sobre Patinir. Pero si no hay ese flechazo, no no es decir, no vayamos los 200 a ver la obra, me tiene que gustar, me tiene que gustar, no, a lo mejor no nos gusta, cada uno descubrirá qué es lo que le gusta, cuál es su, cuál es su belleza, ¿no? y, y me he dado cuenta que mucha gente se refiere a, al, azul, al azul de patinir, este azul eh, que va, va, va iluminándose a medida que llega al horizonte, ¿no? es un azul que científicamente eh, tiene su explicación. En la época es muy curioso Leonardo. Leonardo explica en su tratado de la pintura por qué los, los fondos, los lejos, son azules. Él decía que para pintar lo que está lejos hay que difuminar el contorno y pintarlo azul. Y decía, y si lo quieres pintar cinco veces más lejos, píntalo cinco veces más azul. De manera que él no sabía cuál era la explicación científica, es decir, está el sol, el haz de luz blanca del sol, que contiene todos los colores, llega a la atmósfera y ahí la luz se dispersa a distintas inclinaciones. y La que más se inclina, se repite, rebota es la azul. Por eso vemos el cielo azul. ¿Y qué ocurre? Que cuanto más lejos está algo, más azul, más cielo tenemos de por medio. ¿no? Por eso las, las, las montañas, a partir de 5 kilómetros, las vemos de color azul. El niño, el niño que no ha venido... Lo del niño lo digo porque no sé si conocen la anécdota que dicen que todos venimos al Museo del Prado dos veces en la vida cuando nos traen nuestros padres y cuando traemos a nuestros hijos. Yo les invitaría a romper esa estadística, ya la están rompiendo estando aquí. Perdón. Esto es un niño que se hizo un concurso de dibujo en el, en, el, en el Museo, es un niño de seis años y se les invitaba a pintar, a representar la, la obra que quisieran. Esta fue la, la postal ganadora, ¿eh? ahí patinir ganado. Y él se fijó en ese azul, o sea, le llamó la atención ese azul. ¿no? Y no solo a él, eh, Gerardo Rueda, el pintor, también habla del azul, del maravilloso azul, del enamoramiento del azul, de un azul que le inunda todo. Eh, Eva Lodge también habla del azul en, en el audiovisual, dice que Patinir acierta, acierta con el acorde, o sea, nos, nos va mezclando la música y la pintura, con el acorde preciso entre el verde y el azul. Ella reconoce a Patinir como parte de su geografía, me parece una idea interesante. Gerardo Rueda, Friedrich, eh, eh, luego veremos más, más pintores, vamos creando como una constelación, ¿no? en torno al azul, a Patinir, cada uno en torno a, a lo que quiera. Y Hugh Thomas también viene en 1955 al Museo del, del Prado y, y queda deslumbrado por el maravilloso azul del río. Jorge Semprún era vecino del, del Museo del Prado. Vivía muy cerquita y su padre lo obligaba al principio a venir al museo. Y luego ya vino como, como, una, como una fiesta. Y finalmente el azul nos va llevando hasta el blanco del horizonte. Y este, este es el mensaje positivo que hace patinir. Es decir, el mundo es un lugar horrible, hay muchos, eh, muchas trampas, muchos pecados, está el mal, pero al final siempre está ese blanco resplandor en, en el horizonte. Está en 28 de sus 29 pinturas, de las que nos ha llegado a nosotros. En las tres del Prado está. Esto es el descanso en la huida a Egipto. Esto es las tentaciones de San Antonio. Eh, no, este es San Jerónimo y estos son las tentaciones de San Antonio. Siempre hay esperanza. Siempre lanza un mensaje positivo. Además el azul como que nos va conduciendo en la laguna hacia, hacia ese horizonte. Es decir, a pesar de todo lo malo del mundo, siempre queda ese, ese, esa invitación a algo más allá, más trascendental. Para, para concluir, quiero hacer eh, dos, conclu o sea, dos valoraciones, una en torno a la idea de belleza y luego un ejercicio... El Patinir Caronte en 50 palabras, que me, ahora lo entenderán, me parece interesante. La belleza, eh, desde sus dos puntos de vista: está la belleza práctica, la belleza eh, plástica y la belleza intelectual. La belleza intelectual, creo eh, que cuando, o sea, cuando vienen aquí y, y están oyendo hablar de Patinir durante una hora, están mm, creciendo culturalmente, están creciendo espiritualmente, están creciendo. O sea, yo yo eh, quiero difundir la idea de que la cultura nos hace mejores personas. Yo trabajo en el campo de la cultura eh, completamente convencido. O sea, mi granito de arena hará que bueno que, que este sea un mundo que merezca más la pena eh, habitar. Yo creo que va pensaba en eso. Entonces, cuando las sensaciones a que tenemos, de, he disfrutado un libro, he oído un disco, eh, he visto una película y, y he salido encantado, he salido espoleado, he salido con ganas de comerme el mundo, ¿no? O sea, esa cultura que nos ha empujado, nos ha animado y nos dice, oye, qué bien, ¿no? Esta persona te está contando su punto de vista personal y oye, yo debo tener el mío, o sea, cada uno de nosotros somos maravillosos. O sea, la vida coincide en cada uno de nosotros de una forma única y exclusiva. Nada pasa en la vida de los demás como en la nuestra, ni las personas, ni los lugares, ni, ni, ni lo que ocurre. Ni... Somos únicos, somos tan frágiles o más que, que, que esas obras de arte. ¿no? Y entonces yo creo que la cultura nos hace crecer. Esta es una imagen bastante gráfica, ¿no? como esos libros nos dan otra perspectiva. Pero hay otra belleza, la del, la del flechazo, la del enamoramiento, la de, la de lo visual, también muy importante. Es decir, mmm, lo que decía antes, o sea, si, esto es la Nefertiti de Berlín, es deliciosa, maravillosa, o sea, es, es emocionante. Y es emocionante porque es una mujer muy hermosa porque es una escultura magistralmente ejecutada hace miles de años y además museográficamente es un tratamiento tan perfecto el, el, que, el, que, el que le han dado en Berlín, le han dedicado para empezar una, 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 una única estancia, o sea la Nefertiti solo tiene su espacio, el museo le está diciendo a todo el mundo deténgase aquí porque es que en las otras salas pongo 200 piezas, esta es la pieza. ¿Vale? Entonces está muy bien hecha la vitrina, muy bien iluminada, hay una reproducción en bronce en una esquinita, entonces uno puede tocarla, puede satisfacer ese deseo que tenemos de tocar la obra de arte. Bien, entonces me parece que aquí hay muchísima belleza, pero aquí también hay mucha belleza. Es una persona real, es decir, nosotros somos muy bellos también. Somos bellos cuando somos jóvenes, somos bellos cuando somos maduros. Murakami, el novelista, lo dice así en un pasaje de una de sus novelas, dice... Uno de los mayores placeres de esta vida está en contemplar a una mujer madura. Eh, lo digo, lo digo porque lo siento así. Aquí hay muchísima belleza. Aquí ya me estoy yendo un poquito a mi geografía, ¿no? a, a mi biografía. Este es Robert Motherwell, el pintor expresionista norteamericano, pintando. Lo que pintó fue delicioso. Eh, son los pintores de los campos de color, la pintura gestual, una pintura que te envuelve. Pero es que yo estoy viendo aquí un hombre que se está disfrutando. Haciendo esa obra yo, yo querría estar ahí. O sea, si yo pudiera viajar en el tiempo, iría a ver a Patiní como entrega la laguna, pero iría a ver a, a Robert Motherwell pintando esta obra. Y aquí eh, podría continuar hasta el infinito. Solo les voy a poner estas cuatro imágenes porque me parecen especialmente interesantes eh, aludiendo a Patiní, a ese azul. Es decir, a mí me enamoró el azul, pero me enamoró también, yo imagino la pintura cuando la veo, y si yo la copiara, la, la copiaría pues así o así. Eh, esto es un Alberto Corazón. Si le damos la vuelta al Alberto Corazón, esto es el blanco del horizonte, el cielo, el infierno y la laguna. No sé si él lo pensó así, porque las obras de arte, con lo que menos hay que tocarlas, es con la crítica, sí, hay que tocarlas con el corazón. Alberto Corazón probablemente nunca pensó en eso, pero los demás intentamos comprender la obra. No, no, primero el flechazo. Vale, y hay otras obras que van en la misma línea. Esto es José Guerrero, Marrotco, Sian Scully y todos hacen interpretaciones deliciosas. Todas estas obras son plásticamente muy jugosas. Pero no toda la belleza del mundo está en el arte o en o, 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 o lo que contienen los museos. Esto es una bolsa de plástico mecida por el viento en Alcoy. Es un poco American Beauty, la película. O sea, dejémonos maravillar por, por lo hermoso que es nuestro mundo. Por una piedra, por una pared, por, 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 por Madrid tenemos unos atardeceres maravillosos. Es decir, aquí también hay belleza. Entonces la pregunta final es, ¿es el mundo un lugar horrible? ¿Está, ¿Está la botella medio vacía o es un lugar maravilloso el mundo? La botella está medio llena. Yo creo que Patinir veía la botella medio llena, veía, el, veía lo bueno del mundo. Y para despedirme, el caronte, ya lo he bajado de 50 a 20 palabras. Eh, esto es un ejercicio que le leía una periodista una vez, dijo en, en su columna de un periódico, dijo, eh. atrévanse a resumir su vida en 50 palabras, atrévanse a ponerse en el lugar del alma, a empezar a elegir. Estas personas sí, estos lugares sí, esta experiencia sí, esto no, esto sí. Es difícil, yo les invito a que lo hagan y es interesante porque nos acaba yendo a la esencia, ¿no? nos destila cuál ha sido nuestra vida. Y yo creo que en el caso de patinir, pues estas 20 palabras le definen muy bien. Originalidad, emoción, intensidad, meditación, mosa, sublime, naturaleza, evocador, paisaje, moderno, misterio, poesía, responsabilidad, trascendencia, enigmático, esperanza resplandor y las tres más importantes, azul, belleza, felicidad. Muchas gracias.